أليس كذلك؟ أحد الحراس الأميري El plan es muy sencillo. Entra en la subasta como si fueras un mercader en busca de artefactos exóticos. Sabemos que irá allí. Porque quiere la horquilla. No es la primera vez que se le escapa este artículo. Cuando aparezca la horquilla, me fijaré en los asistentes y me la llevaré para asegurarme un encuentro con este tesorero. Estoy segura de que pujará por ella, cueste lo que cueste. Sí. Reuniré toda la información posible sobre el tesorero antes de que comience la subasta. Siendo alguien de su posición, no faltarán los susurros y los rumores. La primera pluma sin cabeza. Tu deber es encontrar la correcta. Ah, y no te distraigas. Céntrate en la misión. Y no te entusiasmes con cosas que no existen. Esto es real. Lo comprendo. El silencio es bueno para los más sabios, pero mucho mejor para los insensatos. Hassan Muwafakan. ¿Crees que la necesitamos? Hay algo podrido en Karg, tesorero. Se roban propiedades, los mercaderes son chantajeados y los extranjeros sufren. La corrupción ha infestado este lugar. Y tú estás en la raíz de todo esto. Incluso ahora tu veneno se extiende por la Ruta del Este hasta tierras que la Orden nunca había pisado. Dicen que buscas una horquilla que se va a subastar en el Dairad al Mal. Rivalizaré por el objeto de tus deseos. Y haré que salgas de las sombras. ¿Os asusta el Mimaristán? ¡Viajeros! ¿Qué ocurre si enfermáis en el camino? El hombre que carece de médico que lo atienda. Me alegra ver tanta vida en el bazar. Los comerciantes solo traen las especias que más me gustan para la subasta. Es el momento perfecto para comprar los artículos más exquisitos. Cuidarte con la Ve, Enkid. Contarte con la Ella y ponerte tus mejores. Si me vaya con los trabajos, me alegro de verte. Saludos, amigo. ¿Qué me enseñas?
Echa un vistazo a todo. Siempre vienen bien. ¿Tienes equipo que reparar? ¿Puedo ayudarte con algo más? Deja que revise tus existencias. Entra, mira lo que hay. ¿Eso es todo? Ahora... ¡Que vaya bien! Observemos el panorama. Cerámicas y tejidos del este. Ha costado que pasaran el bloqueo del puerto, pero han quedado para las guasas. Muy bien. Además, he recibido un cargamento con pinturas textuales procedentes de la India. ¡Basem! ¡Lai! Debí imaginar que estaría... ¿Tienes información sobre quién cuida el tesoro? Es alguien que trabaja para el califato. Sí que sé algo, pero no me parece bien compartir esa información a cambio de nada. ¿Qué necesitas que haga por ti? Parece que me has leído la mente. Verás, Gorrión. El Dairat al-Mal no solo es importante para la clase alta de Karg, también lo es para los ladrones. ¿Es que te han vuelto a robar algo? Un plato de cerámica muy valioso. Lo tiene Luca. Me tiene una envidia. ¿Dónde crees que está? Sabía que podía confiar en ti, Gorrión. Deberías encontrarlo en las cajas que hay cerca de su puesto. Ahora vuelvo. Supongo que te has enterado del tumulto unos puestos más allá. Este debe de ser el puesto que decía Kong. Vamos a buscar el plato. Thank you.
Se ha cortado las orejas a 7 de los suyos. Claro que Kong tendría un plato como este. Quizá ahora me diga lo que sabe. Actividad sospechosa en los tejados. Toma. El gorrión vuelve a cumplir. Era el que me faltaba para completar el juego de té. ¿Pero no era tuyo? Ahora sí. Bueno, presta atención. Estaba tomándome mi té de por la tarde y escuché a dos mujeres hablar de un encargo que habían realizado para el Dairat Almal. Le habían confeccionado una túnica maravillosa con un bordado oriental. ¿Qué te parece? ¿Prendas orientales? Gracias, Kong. Seguramente venga del este. Al tesorero no le gusta la impuntualidad. A ver. No podemos apurar esto. Ya, Seidati. Al tesorero no le hará ninguna gracia, y tampoco a mí. Lo sé. La elaboración de perfumes es algo complejo. Hacemos todo lo que podemos. Lo que podáis no es suficiente. Ven. Vamos a hablar a otra parte. Las paredes tienen oídos. Esa mujer ha mencionado al tesorero. Será mejor que preste atención. Al tesorero le gusta la kill, ¿sabes? A nadie le fastidia tanto que hayan desaparecido 3 docenas de frescos. Como el puerto está reteniendo los suministros, la producción ha ido lenta, ya sé. Además, ciertos incidentes han dificultado nuestra situación. تباشر عملها في جندي قنصرين وحمص لقد فقد العقل No me dices exactamente qué nos falta.
La sangre, señora. La sangre es algo crucial para el aroma. Es lo que hace que el perfume de Kina sea especial. La necesitamos. Hablaré con el califa. A ver qué podemos hacer. El cargamento especial se hará esperar. El perfume de las cartas del recaudador de impuestos. Creía que olían a hierro. Asalamu alaikum, ya seidati. Wa alaikum asalam. No he podido evitar oír la conversación sobre el perfume, ya seidati. No es de buena educación pegar la oreja. Te perdono porque veo que eres un admirador. Me llamo Kabija. Y soy la creadora de la Kina. Tiene un aroma único. Rosa, miel, sándalo y, como habrás oído, un toque de sangre. ¿Sangre? Debía haberlo imaginado. Me olía a acero. Del acero emana la sangre, ¿no? Debido a ese ingrediente, es difícil producirlo en grandes cantidades. Si es tan exclusivo, tiene que ser popular entre los oficiales. Creo que pude captar su aroma cerca de quien cuida el tesoro. Ning usa la quina. Al igual que muchas personas, está fascinada con su intensa naturaleza. Qué curioso. No pareces interesado en el arte de la perfumería. No se debe juzgar a la gente por su aspecto. Sin duda. Creo que no me has dicho tu nombre. Basim. Basim. No quiero malgastar ni un segundo más de tu tiempo. Espero que disfrutes en el Dairat al-Mal, ya seidati. Así que el tesorero es mujer y se llama Ning. Sube y echa un vistazo a mi mercancía, ya Sadiki. Nunca se había visto algo igual en Bagdad. Solo aquí encontrarás exóticos artículos de la China. En ningún otro lugar. No seas tímido, acércate y descubre mi selección aquí arriba. Asalamu alaikum. ¿Has dicho que tienes artefactos de la China? En efecto, amigo. Bienvenido. Seguro que encontrarás algo interesante en mi puesto. Telas hermosas y suaves como la joroba de un dromedario. Tengo... ¿Buscas algo exquisito, ya Sadiki? He traído para la subasta unos adornos procedentes del lejano oriente. Jarrones, tazas de té maravillosas. Sin embargo, el artículo más preciado es la horquilla. Es algo único, tanto que hasta el tesorero se ha interesado por ella. La horquilla. ¿Dónde la tienes? Irá derechita a la subasta. Si quieres comprarla, más te vale traer un buen puñado de monedas. Una horquilla del este. Tiene que ser el objeto que Al-Kululu busca. Estaré pendiente de este artículo en la subasta. La subasta estará a punto de empezar.
La subasta ha Marhaban, assalamu alaikum, yasas, ni hao, hola. Un año más estamos aquí para saciar vuestros deseos, escuchar los anhelos de vuestro corazón y para que compréis todas las maravillas que Dios nos ha mostrado. Me complace enormemente dar la bienvenida a todos los invitados a nuestro Dairat al-Mal anual. Empezamos nuestra exclusiva y fascinante lista de artículos exóticos con una fantástica estatua procedente de la India. Elaborada en marfil y tallada por los mejores artesanos, será el complemento perfecto de cualquier hogar. Veo que ya tenemos a un interesado. No, dos. ¿Alguien da más? Una más. ¿Alguien quiere empujar más que ella? ¿No? ¡Vendida la estatua a la encantadora dama! A continuación traemos algo único, poseedor de una belleza etérea. Esta horquilla procede del este. Fijaos en todos los detalles del dragón. Será perfecta como artículo de colección y mucho mejor como regalo para conquistar a una dama. ¿Os parece un artículo a la altura de vuestra magnificencia, Jastihai? ¡Ahí! La tesorera está interesada y nos honra con su presencia. Nin, la tesorera. ¡Dos! ¿Alguien da más? ¡Ya son tres! ¡El número dos vuelve a tener ventaja! ¿Qué me dices, número 3? ¿Cuántas ganas tenéis de conseguir este artículo, amigos? Pensad con el corazón y actuad según vuestro deseo. ¿Nadie da más? Adjudicada al apuesto hombre con barba. Ahora esta horquilla es tuya, Sayidi. Vamos a por el tercer artículo. Muchas gracias de nuevo por hacer que el Dairat al-Mal haya sido todo un éxito. Espero que os vayáis con el bolsillo lleno y el corazón vacío de anhelos. ¿La has visto? Transmite tanta calma y elegancia. Vengo a ver a la tesorera. ¡Apártate! Lo siento, pero las instrucciones son claras. Sin broche, no se entra. ¿Sabes con quién estás hablando? Tengo que hablar con la tesorera. ¡He sido convocado! Assalamu alaikum. Vengo a ver a la tesorera. ¿Por qué motivo? Traigo un regalo para la tesorera, si acepta verme. Solo los miembros de la moneda de marfil pueden entrar. Sin broche no se entra. هذا ما
¡Fíjate! Esta es la prueba de que pertenezco al gremio de mercaderes. Lo siento, pero eso no justifica que te lleves 3 sacos de azafrán, 2 de vainilla y 1 frasco de miel sin pagar nada. ¡Imposible! ¡Ah! ¡Qué pérdida de tiempo! ¡Hola! ¿Te interesan unas especias? ¿Problemas con los clientes? Lo de siempre. Los de la moneda de marfil se creen elegidos de Dios o algo así. ¿La moneda de marfil? Es mejor que no diga más. Aunque tampoco sé gran cosa. Todo lo que me cuentes será de ayuda. Bueno, no creo que pase nada por contarte lo que sé. La moneda de marfil es un gremio de mercaderes exclusivo. Tienen un broche que les permite acceder a lugares concretos. ¿Y cómo se consigue ese broche? Creo que solo los mercaderes más respetados forman parte de la moneda de marfil. Además, tiene que invitarte otro miembro. Creen que su posición les da derecho a llevarse mercancía sin pagar nada. ¿Cómo se puede tener tanto descaro? Es algo común en Karg. Gracias. ¡Hola! ¿Te interesan unas especias? Ya sabes cómo va esto. Sin broche no se entra. Lo sé, pero me lo he dejado dentro. ¿Acaso no lo entiendes? Sin broche no se entra. ¡Plana Kala! ¿Qué problema tienes? Un sindicato exclusivo para los mercaderes de la alta sociedad. No sé de qué me sorprendo. Me da igual lo que tengáis que hacer. ¡Quemadlos o matad a sus perros si es necesario! Sí, Sayidi. Recuperaremos su vida. Hueste. ¿Y por qué no podéis son? Cada vez son. Tiene que ser el broche de la moneda de marfil. ¿Cómo brilla? Tengo los 2 objetos. El guardia no tendrá más remedio que dejarme pasar. La Cámara de las Antigüedades es el refugio de la tesorera. Debo hallar la forma de entrar. ¡Un momento! ¡Ve con tu dios! ¡No dejéis que huya! ¿Alguien se da un harap? Asalamu alaikum. Otra vez tú. ¿Qué pasa? Tengo algo que codicia. Una horquilla china que adquirí en la subasta. También llevo el broche conmigo. Muy bien. Puedes pasar. Por aquí, Sayidi. Ansiaba poder hablar con la tesorera. Es todo un honor. Es natural, Sayidi. Es una mujer ocupada, así que no suele mostrarse a menudo. Nunca había visto tantos tesoros en un mismo lugar. Me pregunto si eres el experto que afirmas ser. Este plato tiene un valor incalculable. Lo juro. Por favor.
favor. Es demasiado exigente. Ten cuidado, me parece que muerde. Ni se te ocurra hablar de la tesorera inapropiadamente. Puedes entrar. Vaya, un nuevo rostro. Me llamo Basim. Y soy nuevo en Bagdad, pero no en el mundo del comercio. Soy especialista en antigüedades de calidad. En ese caso, serás minucioso. ¿Qué me has traído, Basim? ¿Sabes lo que te he traído? No te andas con rodeos. Adelante, muéstramelo. Fantástico. ¿Habías visto algo semejante en tu vida? Es tan perfecta, tan delicada. No, pero me sorprende que tú tampoco. Siento cierta inclinación por ellas. Cuando era niña, mis hermanas y yo nos hacíamos peinados con palillos adornados con piedras. Me gustaba imaginar que eran piedras preciosas. No teníamos nada, pero nos parecía que lo teníamos todo. Hay muchos motivos por los que la gente viene a verme. En busca de consejo, un atisbo de poder y principalmente para ganarse mi favor. ¿A qué has venido tú, Basim? Yo también soy coleccionista y varias personas me han hablado de ti. De tu extravagancia y tu buen gusto. Quisiera saber... ¿Y también te dijeron que tenías suerte? Odio esa palabra. La primera vez que llegué a Bagdad, como muchos, vine en busca de una mejor vida. Ahora tengo prácticamente a todo Oriente controlado. Me aferré con fuerza a este lugar cuando muchos se rindieron porque preferían conservar las uñas. A mí no me importa sufrir unos cuantos rasguños ni sangrar un poco. Sin duda, los contactos ayudan. Alguien debió de echarte una mano para llegar a donde estás. No importa lo que digan los demás, solo te tienes a ti mismo. A nadie más. Cuando hay armonía en la familia, todo prospera. ¿Familia? Esa palabra no significa nada para mí, y menos su concepto. Solo tú puedes escuchar los susurros más recónditos de tu alma, y solo tú te puedes aceptar. Nadie vive completamente solo. Pero todos morimos solos. Al final, todos estamos... completa y absolutamente solos. Thank you.
¿Otra vez? Debería volver a la guarida. ¡La tesorera! ¡Guardias! ¡Socorro! ¡Atacando a la tesorera! ¡Rápido! ¿Pero qué? Ah, es un truco. ¿Qué ha sido eso? Esa persona parece sospechosa. Voy a investigar. ¡Tú, alto! ¡Te acallaré! ¡Esta esquirla! Basim, ¿cómo ha ido? Hay mucho bullicio en las calles por la subasta. Los rumores corren rápido. Era esa mujer, Ning. Cuando una mujer lleva las riendas, a muchos no les haría gracia. Hay enojo y fascinación a partes iguales. No me extraña que oculte su identidad. Ahora la gente de clase alta se lo estará haciendo encima de sus túnicas de seda, porque temen ser los siguientes. La orden no se detendrá aquí. Si han llegado al este, no sabemos cuánto más se pueden extender. ¿Lo has visto? ¿Al genio? Ya no está. Se ha marchado. Descansa lo que puedas. Aún tenemos trabajo.
Basim, estoy aquí. Basim, Tamahal. No puedo hacerlos esperar. ¿Saben tus compañeros que su cazador se convierte en presa cuando duerme? Si fuera solo mientras duermo, podría soportarlo. Pero me siguió cuando huí de Ámbar. Ahora me acecha cuando mato a los que persigo. Aquellos del palacio. Los de las máscaras. 4 han muerto por mi mano. El último, la cabeza de la serpiente, no tardará en unírseles. ¿Por qué cortarle el cuello si puede soltarle la lengua? ¿Qué? ¿Por qué iba...? El genio solo atacaba en sueños. Nunca te persiguió durante el día hasta que metiste la mano en ese cofre. Los enmascarados deseaban lo que había dentro, el objeto que despertaste. Tendrán más respuestas vivos que muertos. Yo cazo a mis enemigos. No comparto mesa con ellos. Hice un juramento, Nihal. ¿Cómo puedes cazar mientras te dan caza? Si pudieras atravesar la sombra sin pesares, servirías mejor a la luz. Yo alejo mi hoja de la carne del inocente, no de la orden de los antiguos. Si rehusas preguntar a tus enemigos, al menos pregunta a tus amigos lo que contenía ese cofre y por qué lo buscaban. Mis compañeros me esperan en la guarida de Jarvilla. Aclara tu mente, Basim. Concéntrate en tu tarea.